pie. Conseguimos desanudar los nudos que tenemos, que podemos tener en ciertas cadenas de nuestro cuerpo, en este caso de flexión. Es importante tener liberada la fascia si queremos disponer de un movimiento corporal, de un movimiento del aparato locomotor mejor, siempre mejorando. Perfecto, perfecto, perfecto es muy difícil, pero mejorar siempre se puede. Tumbado boca abajo. Posición de esfinge. Aquí elongamos la parte anterior de la columna. Vértebras torácicas. Tienes que sentir como hay una parte ahí interna que se está elongando. Una puesta en tensión, 2 minutos. Facilidad. 40 segundos. No hago todos los tiempos como hay que hacerlo porque si no se alargaría mucho el vídeo. Elongación. Zona del psoas, cuádriceps. Oblicuo externo, mantén el equilibrio. Posición de la cobra, así se suele llamar en el yoga. Aquí elongamos gran parte, son posiciones globales. Las analíticas las comento con las analíticas. Aquí son todas, sobre todo, globales. Y aquí hay que sentir cómo se elonga el psoas, el abdomen, toda la parte anterior de la columna, cuádriceps incluso. Ahora acompañamos a la fascia, la cadena de flexión hacia la facilidad, posición de huevo. Hago un pequeño énfasis, posiciones globales, lo que son puestas en tensión, son 2 minutos, elongaciones más analíticas son entre 20 y 40 segundos, y en la facilidad es como 1 minuto. Elongación global. Una mezcla entre unilateral aquí hay que tener equilibrio, ten cuidado. Es buenísima.
que girar el brazo externamente y abrir las manos, los dedos, es importante. La fascia llega desde el pie hasta las manos. Y mira al cielo, también es importante. Vamos al piso. Posición de huevo a la facilidad. Cobra. Elonga, facilita. Esto más global que esto no hay nada. Aquí elongamos toda la cadena de flexión desde el cráneo hasta los pies. Entonces todo ese tejido conectivo que conecta los pies con la cabeza se está elongando, se está alargando. Cráneo, tórax, pelvis, rodilla, pies. Te va a costar. Esta puesta en tensión cuesta. De hecho, vas a notar cómo llega un momento en el que no puedes flexionar más las piernas. Lo que son las rodillas. Que te lo impide. Todo ese tejido que conecta el cuerpo. Posición de huevo. Y ya hemos acabado.